Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues vaya que un ratito sin subir videos de casas, de propiedades, que es lo que nos gusta conocer. Y pues vaya, en esta ocasión se prestó el momento indicado para poder conocer un fraccionamiento de únicamente 9 casas. Esta es la vía principal que se encuentra afuera del fraccionamiento. Y sobre todo quiero mostrárselas porque es una vía la cual es doble sentido. Y de hecho, miren, si salimos del fraccionamiento nos podemos encontrar con esa tienda que siempre está lista, que siempre está ahí. Al lado contrario vamos a llegar a lo que es el periférico ecológico, justamente por donde viene ese camión. Realmente si lo atraviesas puedes llegar directamente hacia la zona de Cholula en cuestión de minutos. Y si no, pues bueno, te subes a periférico y llegas de forma inmediata. También se me pasó comentarles que, bueno, si toman la carretera que se encuentra de este lado, es una calle llamada Atlaco, vas a llegar de inmediato al centro comercial Explanada Puebla, donde vas a poder encontrar bastante comercio, todo lo que necesitas realmente para poder vivir muy tranquilo. Este es el acceso hacia el fraccionamiento que les comento. De hecho, lo que me llamó mucho la atención de este fraccionamiento es que tenemos 2 casetas de vigilancia. Pues esta es una, es el primer filtro que debes de pasar. Así es que esto indica que por seguridad, nada mal. Pues bien, ya me encuentro afuera del fraccionamiento y justamente hacia la calle donde vemos es donde se encuentra la caseta. Y tenemos que caminar aproximadamente 100 metros para encontrarnos con el fraccionamiento. Como les comento, únicamente son 9 casas. Un formato minimalista, exclusivo, sobrio, elegante. Y vamos a pasar a conocerla. De entrada, pues bueno, tienes un acceso peatonal, en el cual, pues bueno, también aquí vas a tener los timbres de diferentes casas. Pero por si fuera poco, también tienes otra caseta de vigilancia. Es un portón automatizado. Esta es la casa que vamos a pasar a conocer. Quiero iniciar por la fachada. Nos podemos dar cuenta que predominan los tonos grises. Me gusta también mucho esta cantera que le colocan a la fachada y este estilo madera, que realmente es un porcelanato. Y bien, nos podemos dar cuenta que tenemos un espacio de vehículos para 2 precisamente. Y en la parte de frente de terreno tenemos 6 metros con 90. Y en el fondo vamos a tener 17 metros con 10 centímetros. Así es que sin más, vamos a pasar. Nos podemos dar cuenta que tenemos una entrada muy, muy amplia. De hecho, me gusta mucho esta carpintería que le colocan a la puerta principal. Y sobre todo porque también tiene, pues bueno, su chapa electrónica. Una vez entrando, lo primero que nos va a recibir es esta tremenda doble altura que le va a dar bastante, bastante vista a la casa. Esto es lo que hace que sea un diseño pues realmente minimalista, moderno, y que bueno, también esto pueda generar un muy buen espacio en esta zona que es la sala comedor. A mi izquierda nos vamos a encontrar con un baño completo. Este baño completo está muy bien pensado porque justamente aquí tenemos este espacio que sería como un comodín. En algún punto lo puedes utilizar como una habitación, que realmente sería tu cuarta habitación. O si no, pues bueno, lo puedes utilizar también como un despacho, como una oficina, como un estudio. Y pues bueno, muy muy iluminado gracias a este cancel que va a dar hacia la fachada de tu casa. Siguiendo con el recorrido, quiero que vean el espacio de sala comedor, bastante, bastante amplio, de igual forma muy iluminado. Y me gusta mucho que estos constructores, pues bueno, le ponen estas texturas a las paredes, la cual, pues bueno, siempre le da como que un realce, también apoyándose de esta iluminación. Siguiendo con esto, tenemos una cocina en formato abierto. Me gusta mucho el diseño, mucho la decoración. También me gusta mucho la carpintería que utilizan en esta cocina. Nos podemos dar cuenta que tenemos una barra de granito y nos colocan esta parrilla, pues bueno, muy muy moderna. En la parte de abajo nos podemos encontrar con bastante espacio para almacenar. Me gusta mucho, como les comento, esta carpintería. Y aquí tenemos nuestro espacio para nuestro refrigerador, sin problema, uno de doble hoja.
y tenemos nuestro horno de forma independiente. También tenemos nuestra tarja con doble espacio y apoyándonos de una campana para evitar todos los olores al momento de cocinar. Aparte de que también tenemos una muy buena entrada de aire gracias a estas ventanas, y también cuando abramos nuestro cancel que va a llevar directo hacia el jardín. En un momento pasamos hacia allá, pero bueno, también tenemos muy cerca nuestra área de servicio. Pasamos esta puerta y lo interesante es que es un área de servicio techada en la cual nos vamos a encontrar con este inmenso boiler. De hecho, es como característico de estos constructores que siempre nos colocan un boiler enorme. Y pues bueno, muy aparte de esto tenemos una bodega que, de hecho, mire, chequen los detalles. Es lo que me encanta, que no escatiman en eso. O sea, estamos en una bodega en la cual muy pocas personas tendrían acceso, pero aún así le colocan este tipo de lámparas para poder ver lo que almacenamos. En la parte de abajo de las escaleras nos vamos a encontrar con un hidroneumático que va a dar presión a todas las salidas de agua de esta casa. Pues sin más, amigos, vamos a la parte del jardín. Que bueno, realmente solo es una franja, no tienes un espacio tan grande de jardín. Y lo que me gusta mucho también de esta casa es que ya colocan mosquiteros para todo el tema de los bichitos y demás. Me encuentro desde la parte del jardín, quiero que vean todo este espacio de sala, comedor. La verdad es que muy, muy bien aprovechado los espacios. ¿Ustedes qué les parece? Sin más, pues vamos al primer nivel. Para esto tenemos que subir estas escaleras que se encuentran forradas con este porcelanato tipo madera. Me gusta mucho que ya colocan los barandales de acero inoxidable y también tenemos luces de cortesía. Las escaleras, la verdad, con un muy buen tamaño para que puedas subir tus muebles y también apoyados con barandales de cristal templado. Subiendo al primer nivel, lo primero que nos va a recibir es esta hermosa imagen de la doble altura que se genera. Y pues bueno, tenemos aquí las habitaciones secundarias. Vamos a pasar a esta, en la cual de igual forma va a tener bastante iluminación gracias a estos canceles y un muy buen espacio de closet. Me puedo dar cuenta que también tenemos piso laminado. Entonces la recámara siempre va a estar muy calientita, muy bien. Y nuestra cama iría en esta dirección, puesto que aquí tenemos nuestra salida de televisión. Sin problema, te va a caber una cama king size. Vamos a pasar a la segunda habitación, que bueno, de igual forma mantiene el mismo tamaño, la misma iluminación. Los canceles ya cuentan con mosquiteros y también manteniendo un muy buen espacio en nuestro closet. Ustedes se preguntarán qué pasó con los baños, y pues bueno, aquí es una idea muy interesante porque en esta parte tenemos un baño completo en el cual, pues bueno, tiene muy buen diseño, muy buenos acabados, cristales templados también. Me puedo dar cuenta que nos colocan regaderas en forma de lluvia con nuestro monomando, este baño, esta habitación. Pero realmente esta habitación, la primera habitación que vimos, va a tener su baño en esta zona. Así es que bueno, tienes baños realmente independientes, no adentro de tu recámara, pero esto para que en algún punto que tengamos algunos invitados, pues no tengan que pasar a tus habitaciones al baño y puedan utilizar los demás. Siguiendo a esto, vamos a entrar a la habitación principal, la habitación master, la cual, pues, como pueden notar, tiene bastante iluminación, da hacia la fachada del fraccionamiento. Y miren todo el espacio que tenemos en esta habitación. Sin problema nos va a caber una cama king size, tenemos nuestra salida de televisión. Y aquí lo maravilloso de esta habitación es este vestidor. Tienes un muy buen tamaño de vestidor, un muy buen closet para almacenar bastantes cosas. Me gusta mucho que colocan las zapateras de este estilo. Y también tienes tu baño completo dentro de la habitación principal, manteniendo estos tonos grises. Me gusta mucho, son tonos nórdicos.
El acabado de las llaves también me gusta bastante. Tienes un muy buen espacio, muy buenos acabados, me gusta mucho cómo combinan. Pues bueno, amigos, vamos a una de las partes más interesantes de esta residencia. No sin antes comentarle que tenemos aquí también nuestro interfón que va directo desde la entrada principal. Y pues bueno, vamos a lo que es la zona de roof garden. Para esto, lo primero que nos va a recibir es esta área de televisión. Bastante agradable, bastante iluminación en esta zona. Me gusta mucho que decoran esta pared con esta piedra. Eso le empieza a dar un toque único a tu casa. Y miren el espacio que tenemos de área de televisión. Y pues bueno, vamos a pasar al roof garden posterior, porque pues bueno, el diseño así lo manda. Tienes dos roof garden y en esta parte tienes un muy buen espacio para poder colocar una mesita con sombrilla, pasarla muy a gusto en el roof garden posterior. En la parte de aquí donde se encuentra esta puerta que lamentablemente no vamos a poder acceder, se encuentra la zona de tendido, muy privada. De igual forma, cuenta con sus mosquiteros. Eso está muy bien, muy agradable. Y vamos a pasar al roof garden principal. Nos podemos dar cuenta de todo el espacio que tenemos para poder armar aquí un evento. Me gusta mucho que ya le colocan esta barra en la cual va a tener su tarja. Y pues bueno, aquí para que puedas preparar los alimentos, puedas servirlos. Tenemos bastantes conexiones también para que en algún momento podamos colocar un pantallón, ya saben. En esta parte no se encuentra ningún pergolado, pero lo considero necesario para que puedas estar aquí en tu roof sin mayor problema. Y lo interesante es que ya nos colocan este asador. Pues ya saben, las carnitas asadas jamás deben faltar. También me gusta mucho esta decoración, este muro verde. Que bueno, a mí en lo personal me gustaría que si fueran plantas reales, pero también sería algún tema porque esto generaría bastante humedad. Entonces, pues bueno, optan por colocar este tipo de muros, que realmente no se ven nada mal. La verdad, se agradece. Creo que psicológicamente el ver los colores verdes ayuda bastante. Pues así es, amigos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta casa? La verdad es que en lo personal me gustó mucho. Siento que tiene los espacios muy, muy bien aprovechados. Y pues bueno, déjame comentarte a modo de recapitulación dónde estamos ubicados. Justamente en la zona de Momoxpan, muy cerca del centro comercial Explanada Puebla. También tenemos vías de acceso bastante rápidas que son de doble sentido. Y en cuestión de minutos, tal vez unos 5 minutitos, estarías a las faldas de la Gran Pirámide de Cholula. También otro acceso muy, muy rápido que tienes es el periférico ecológico, el cual te va a llevar de inmediato a la zona que quieras de Puebla. Así es que sin más, ¿qué les parece este espacio? Estamos hablando de una superficie de terreno de 177 metros cuadrados y sobre estos 177 se construye toda esta residencia de 194 metros cuadrados con muy muy buenos acabados, unos espacios muy muy bien aprovechados y todo esto pues bueno únicamente por 3.200.000 pesos, en los cuales ya saben pues bueno se aceptan todo tipo de créditos. Para que tengas más información acerca de la casa y también puedas tener fotos para que puedas visualizarla de una forma más estática, pues bueno, solamente tienes que darle clic ahí donde dice informes y esto te va a llevar directamente a la página de este fraccionamiento. Como te comento, solamente son 9 casas, la verdad muy minimalistas, muy elegantes, acabados de primera. Solamente quedan 4 disponibles, así es que no te tardes porque si no te vas a quedar sin esta casa que realmente está ubicada estratégicamente para que también si la estás viendo de forma que de inversión, pues bueno, tú sabes que la plusvalía va a seguir aumentando. Así es que sin más, pues bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Javier Cedeño, sígueme en todas las redes sociales, comparte este video, tal vez puedas ayudar a alguna familia a encontrar su patrimonio ideal, puedas apoyar a alguien para que de una vez ya encuentre su casa, tal vez conoces a alguien que ha estado buscando, se ha confundido con tantas opciones que hay en el mercado, coméntale que viste una opción muy muy padre, muy bien ubicada en Santiago Momoxpan. Te recuerdo mi nombre, soy Javier Cedeño y nos estamos viendo en una propiedad más.